his territory. They shot him 3 times. There were 2 police, and it wasn't even their jurisdiction in this municipality. They arrived and they shot him, and they are now walking in impunity. They didn't take them out of the police force, and these are supposedly specialists, and they're completely in impunity. Also, various leaders in the my organization, Copin, have been shot at when they are trying to visit surrounding communities. Members that have worked in the radio have been called by people who have said that they're going to kill them. And this has also happened to my peer Berto, who they called saying that they were close to their house and saying that they were waiting to kill her. This is the climate of terror that we have and the lack of security that we have as indigenous people. Y compañeros también de la coordinación, ¿verdad? Que los han acusado en el Ministerio Público, les han levantado falsas calumnias para intimidarlo, ¿verdad? Y decirle, no, que esos son los que están, o sea, que buscan por todos lados, por la parte de la justicia y también por la policía y el ejército, con sicarios, ¿verdad? Que mandan para asesinarlos y que, o sea, ¿verdad? Que estamos viviendo una situación bien, bien complicada como pueblos indígenas y como pueblo hondureño, más o mayor se ha incrementado después del golpe de Estado, ¿verdad? Cuando dieron el golpe de Estado en Honduras, que es por todo esto que tiene que ver con el militarismo en Honduras. Entonces nosotros estamos viviendo una recolonización en nuestro territorio, ¿verdad? Y también estamos viviendo lo que es una situación bien difícil y que tiene que ver con políticas, por ejemplo, de aquí de Estados Unidos, y que ustedes como ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad?, de Estados Unidos, que aportan cuando compran o cuando pagan sus impuestos, ¿verdad?, saber que ese fondo que va para la policía es para asesinar a nuestros compañeros y compañeras, con el supuesto, ¿verdad?, de decir de combatir la inseguridad y el narcotráfico en nuestro país. So there have been many leaders within my organization after which they've sent public prosecutors. That is to say that they're trying to look for all sides from which they can attack us through the justice system, through the police, through the military, through contracting hitmen, sending them to kill us. This is the complex situation that we're living as indigenous people, as Honduran people, and it has all gotten worse since the coup d'etat. This is a militarization of Honduras. This is a recolonization of our territory. And these are the very difficult situations that we are living that have to do with the politics and policies of the United States, for example. So as citizens of the United States, you are participating when you pay taxes, when you purchase goods. This money from your taxes is going to kill compañeros, peers and co-workers and the people of Honduras that is supposedly going to combat narco trafficking and insecurity, but is increasing the insecurity in our country. Y aparte de eso también, ¿verdad?, que buscan la forma de cómo nuestros transmisores de nuestras radios destruirlos, ¿verdad?, para que nosotros ya no sigamos informando a la población, a nuestros compañeros y compañeras, o que ya no sigamos pasando los cabildos abiertos que hay en las comunidades. Debido a esto también nosotros seguimos organizándonos más, también seguimos articulándonos con otros pueblos indígenas de Latinoamérica, y estamos impulsando varias propuestas que tiene que ver también con la refundación de nuestro país, ¿verdad? Antes del golpe de Estado hicimos el primer encuentro por la refundación de nuestro país, y después del golpe de Estado también
para hacer un borrador cómo queremos la Constitución de la República. Y que, por ejemplo, en la Constitución de la República no reconoce a los pueblos indígenas que existimos. O sea, la que aprobaron en 1982 tampoco no aparecen ni los diferentes dialectos o idiomas, ¿verdad?, como pueblos indígenas, ni tampoco los derechos. Incluso también no aparece sobre lo que es los derechos de la mujer, ¿verdad?, que solo aparece nada más cuando tiene que casarse. De ahí para allá, como que no tuviese derechos. Entonces, por todo eso también, ¿verdad?, vamos impulsando todos estos proyectos para tener un mundo diferente, para tener un país donde todos y todas podamos vivir con armonía y tranquilidad. Also, we have found that the transmitters that we use for our radio station, that they have tried to take it down so we cannot continue to inform people of what is happening. And so we cannot continue to perform community consultations that we continue to do as an organization, and we continue to do so alongside other indigenous groups across Latin America. And we've also brought forth proposals looking for the refoundation of our country. We came together in conference in a meeting for the first time before the coup d'etat to propose a refounding of our country, and after the coup d'etat as well, we came together. And we came together asking for a new constitution, to form a new constitution of our republic, because the current constitution of our republic does not recognize indigenous people, does not recognize our distinct cultures and dialects. This constitution was written in 1982. It does not recognize the rights of indigenous people, nor the rights of women. The only time that women are mentioned are in relation to marriage. It recognizes nothing of their rights as women. So this is a project that we've put forth to create a different world, because we would like everyone to live in harmony and tranquility. También hemos realizado otros encuentros, como en el 2003, que iniciamos el primer encuentro frente a la militarización de Estados Unidos en nuestro país. También en el 2008, que fue en La Esperanza, ¿verdad?, otro encuentro. Y este 2013, que vamos a iniciar, va a ser el otro encuentro, y va a ser en La Esperanza también, donde está participando Latinoamérica, por ejemplo, desde México, de aquí de Estados Unidos también van compañeros y compañeras, y de Colombia, de Cuba, de otros países también, de Venezuela, ¿verdad?, que se sienten amenazados, por ejemplo, por las bases militares que pusieron en Colombia, ¿verdad?, 7 bases de un solo. Y entonces están invitadas, invitados, ¿verdad?, para que ustedes puedan participar en ese importante encuentro y poder profundizar más sobre lo que hacen las políticas de Estados Unidos que tiene que ver con la militarización en nuestro pueblo. Yo creo que de ahí las preguntas y respuestas, ¿verdad? Also, we held another conference in 2003, and this was the first meeting against U.S.-led militarization. In 2008, we held another conference, and this was in Esperanza. In 2013, we plan to hold another meeting, and this will also be held in Esperanza, and there will be participation from countries throughout Latin America, including Mexico. We'll also have friends from the United States as well as Colombia, Cuba, other countries such as Venezuela, who experiences major threats because of the U.S. military bases in Colombia. There are 7 of them. I would like to invite you all to participate in this conference in order to learn more about the policies of the United States and what it has meant for the militarization of our countries and where we live. So I think with that, I would like to pass it on to a period of question and answer.
questions. If you would like to ask a question in Spanish, make sure you follow it up with asking it in English so everyone in the room can understand, please. I remember very distinctly the day that the news came about the coup 3 years ago. I remember President Obama getting on television and saying, and when somebody asked if the U.S. government was involved in the coup, he said, oh no, we don't do that kind of thing anymore. We don't sponsor military coups and overthrow democratically elected governments. The next day, Hillary Clinton said, well, maybe, you know, she didn't say, well, yes, we do, but she said, well, we actually do not support the previous president, we support the new government. Can you tell us exactly what ways, do we have, are there any U.S. troops in Honduras? I know that even 20 years ago, I remember reading that there were 21 U.S. Air Force bases in Honduras. That was 20 years ago. Do we have soldiers, Air Force people, sailors from the U.S. down there? Do we, have we trained Honduran, the Honduran Army in the School of the Americas on torture techniques? What specific ways is the U.S. involved? Obviously, money is a big way, but besides money. Recuerdo muy bien el día cuando pasó el golpe de Estado en Honduras hace 3 años. Recuerdo Obama en la televisión cuando alguien le preguntó si los Estados Unidos fue involucrado en ese golpe de Estado. Dijo claramente, no, ya no hacemos ese tipo de cosas. Ya no derrocamos líderes que fueron elegidos democráticamente. Y recuerdo el próximo día, Hillary Clinton no dijo exactamente que sí, pero dijo que no apoyaban al presidente previo y que ya están a favor del gobierno actual de ese periodo. ¿Podría contarnos si hay tropas estadounidenses en Honduras? Recuerdo que hace 20 años había unos 21 tropas de las fuerzas aéreas de Estados Unidos en Honduras, pero eso era hace 20 años. ¿Puede contarnos sobre los soldados, las fuerzas aéreas, fuerzas en el mar? Marítimas. Y el entrenamiento que se han brindado al ejército hondureño en las escuelas de las Américas, por ejemplo, en Tutura. ¿Podría contarnos sobre las maneras específicas en que los Estados Unidos están involucrados en Honduras? La ayuda sí, pero otras maneras también. Bueno, como bien se sabe que Estados Unidos tiene que resguardar los tratados de libre comercio de las Américas que hay con Estados Unidos y Centroamérica y otras interconexiones hidroeléctricas que han firmado. El papel de las bases militares en Honduras, bueno, se ha incrementado más bien más en otras regiones estratégicas. Primero, solo ha estado en Comayagua, ¿verdad? Que ese, eso, cuando estaba Mel Zelaya, lo quiso convertir en un aeropuerto. Y que desde ahí los Estados Unidos empezó a calcinar o a coser el golpe de Estado, o a preparar el golpe de Estado, ¿verdad? Conjuntamente con empresarios, conjuntamente con militares del Estado Mayor Conjunto de Honduras y de la policía, ¿verdad? Para darle el golpe de Estado. Y últimamente, en estos últimos años, se ha instalado nuevamente en la región del litoral atlántico,
¿verdad? Se ha instalado en la barra de Caratasco, se ha en la Mosquitia hondureña, se han instalado 4 bases más con el objetivo, o entre comillas, con el objetivo de combatir el narcotráfico y la inseguridad, que dicen, ¿verdad? Pero queremos quiero contarles que ahí, en la Mosquitia, ya declararon que hay yacimiento de petróleo, ¿verdad? Mire el interés que llevan, ¿verdad? Y fíjese que el narcotráfico se ha incrementado, ¿verdad? Horrorosamente. Se ha incrementado la inseguridad. Y también tienen fuerzas especiales marinas, ¿verdad? Que recorre todo el litoral atlántico y por el lado de Nicaragua, ¿verdad? Para tener controlado ahí, supuestamente para controlar el narcotráfico que viaja marinamente, ¿verdad? Pero más bien se incrementa. Entonces, nosotros decimos que más bien esas políticas no es para combatir lo que es la seguridad o para todo esto que tiene que ver con el narcotráfico, sino para ver el funcionamiento que se instala en sus empresas, por ejemplo, del petróleo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí van a construir varias represas hidroeléctricas, que algunas ya las están construyendo, ¿verdad? Y con el aspecto de lo que es la Escuela de las Américas, quiero decirles que ha preparado buenos elementos en el sentido para asesinar a compañeros y compañeras, para hacer tropas de inteligencia, le llaman el último que le han nombrado ahorita, le han creado del Ministerio de Seguridad de Honduras. Se llama tropas de inteligencia Tigres, ¿verdad? Y que eso va con el propósito siempre para andar cerca de los movimientos sociales, a los líderes, ¿verdad? Y, por ejemplo, para torturar, por ejemplo, para asesinar, desaparecer gente. Para eso sí se salen bien preparados, ¿verdad? Pero para combatir la inseguridad en nuestro país, ¿verdad? Y acomodarse, porque andan en buenos carros de lujo, ¿verdad? Y se dan las mejores diversiones del mundo. We know that the United States has taken up these policies in order to back their free trade agreements that they've achieved with Central America, and also there is an interconnection here with the hydroelectric projects. These are the sorts of interests that are being protected by the military bases in Honduras, and they have increased in regions of strategic importance. So before, it was only in Comayagua that there was a military base, and this was what Mel Zelaya, the previous president, wanted to convert into an airport. And it was from there that the United States began to cook up and to prepare this plan of a coup, that they came together with the military and with corporate actors and with the Honduran police. And they have also put up military bases in the Atlantic coast, in Barra de Caratasco and the Mosquitia, for example. In these regions, they have put up 4 new military bases, and they say this is to combat narco trafficking. But in the Mosquitia, we have found oil reserves, so we see very clearly what the interests are. And furthermore, within these regions, narco trafficking has increased. There has been a horrible increase in insecurity. Marine forces that patrol the Atlantic coast and also the coast that we share with Nicaragua. And
This is all supposedly to control narco trafficking, but in all of these regions, we see an increase in narco trafficking. It's not to combat insecurity, it's rather to protect the interests of these transnational companies, for example, who want oil, these hydroelectric plants, and also about this aspect with the School of the Americas, who have wanted to prepare individuals to perform assassinations, as well as the example of these intelligence troops that they're called that have been prepared within the Ministry of Security in Honduras. These intelligence troops that they're calling the Tigres or the Tigers. These sorts of troops and trainings have been with the objective of taking down leaders of social movements, been trained in torturing people and disappearing people. And this is the threat that they have mounted, regardless of their supposed interest of combating narco trafficking. And we know that these individuals ride around in the nicest cars and enjoy the best luxuries the world has to offer. Podría mencionar dos cosas, que hay 500 tropas estadounidenses en Comayagua y que Romeo Vázquez Velázquez fue entrenado en la Escuela de las Américas. And just two quick facts. Currently, there are 500 United States troops stationed in Palmarola or Sopocamo, which is the same U.S. military base that Tomás is mentioning, that's in Comayagua, Honduras. And Romeo Vázquez Velázquez is a two-time graduate of the School of the Americas, and he is widely known to have been one of the principal orchestrators of the coup d'etat in 2009. And currently serves in a position within the Honduran government as the president of Hondutel, which is the government-run telecommunications branch. Que ahora es presidente del Hondutel. Claro. Questions? ¿Otras preguntas? First of all, thank you both very much. Very, very impressive job this evening. Second, I'm sorry. Third, what do you see as the best path forward for Honduras? In terms of, here we have, two interests here. I think at some level, increased economic development is seen as a good thing. We have some of these factions that most Hondurans live on not a lot of money, and so there has to be some interest for increased economic development. Obviously, this is not the right way to do it. What do you see as the right way to do that? Bueno, primero, muchas gracias. Es muy impresionante el trabajo que realiza. Segundo, lo siento. Tercero, ¿cuál vea que sería la manera mejor para Honduras? Yo veo las estadísticas y que no hay muchos recursos económicos para el pueblo de Honduras. Entonces, debe de ser algunos intereses para incrementar el desarrollo económico para Honduras. Entonces, si hay este interés para aumentar el desarrollo económico, ¿qué sería la manera mejor para el pueblo hondureño? Bueno, ellos siempre, cuando algunas de las veces hacen las estadísticas, por ejemplo, las hacen con varios propósitos, ¿verdad? Uno de los propósitos es de decir, entonces hay mucha pobreza en nuestro país económicamente, que están los productos y todo eso que tiene que ver, entonces dicen, entonces sí, hay interés entonces para hacer, por ejemplo, un proyecto, ¿verdad? Como el proyecto mencionado de las ciudades modelo, porque como dicen que hay gran
problemas económicos, viendo las estadísticas en nuestro país, y que entonces debemos de incrementar la inversión, ¿verdad? Entonces, la inversión, eso tiene que ver con los proyectos hidroeléctricos y también con los proyectos de concesiones mineras y con los proyectos de las ciudades modelos, de un proyecto de privatización de nuestro territorio y concesionamiento, ¿verdad? Ellos le llaman así, ¿verdad? Para que se instalen más empresas, pero nunca van a decir que hay pobreza, pero que a las comunidades vamos nosotros a, como gobierno, como entes financieros, a poder darle un incentivo para que haya producción, ¿verdad? No es así. Y yo creo que sí hay unas mejores formas de producción, como por ejemplo que ya en varias comunidades hay cajas rurales. Estas cajas rurales cumplen con la función de que las mismas comunidades están aportando un lempira, dos lempiras o 100 lempiras, y eso le va aumentando ganancias y puede ir financiando proyectitos pequeños, ¿verdad? En las comunidades, para mientras poder... En Honduras no hay necesidad de tener grandes proyectos hidroeléctricos para desarrollar a nuestra Honduras, porque sabemos que eso, a quienes desarrollan son a los capitales transnacionales, y nuestro pueblo queda con el desplazamiento, queda sin tierra, ya no puede ni producir. Por eso es la pobreza en Honduras.